Maestros, ¿cómo están? How are you? Encantado. Raúl Rico. Deja preguntarle, let me ask both of you. Is English okay? ¿Está bien? No. Okay. Francisco, when did you first play the conga drum? When did you first hit a conga drum? Well, I started really to play with the conga in 1953. And before that, play, you know, bata and peribata, rara, yesa, loco, kind of really from my dancer. What feeling, qué sentimiento do you get when you play the conga drums or you play the bata rhythm? What feelings do you get? Well, I get the feeling if on my hat, so I play with the hat on, and so I play very. Whatever I do with the feeling of my head and the sentimental. What is your favorite ensemble? Do you like playing in a jazz context, in a typical context? What is your favorite sort of musical setting? Well, let me tell you the truth. I like the most music. I like all kind of music. Because all the music is good if you play right. If you play right, all the music is good. I like all the same jazz or the salsa or whatever. Mm-hmm. Yeah. Do you? You have to have a half for whatever salsa or Latin jazz. Mm-hmm. The whole thing is a corazón. Right, from the heart. There's nothing else. Do you what do you consider yourself? More of a bata player, more of a conguero. What is your favorite? Well, let me tell you, I started bata when I was 10 years old. Mm-hmm. And my first drummer was bata. Mm-hmm. So then I learned to play all the three bata, which in Cuba you have to study with the little one, they call it concoro. Mm-hmm. And you take 2 years before they let him jump into the second one, they call it itotole. Mm-hmm. So and then I play itotole. I take 2 years with the concoro, play, and then when I know that I know conga very well, and then the trumpet pass me to the itotole. Mm-hmm. Then I play itotole 3 years, and then they pass me between itotole and conga 5 years, and then they pass me for the big one, bata. The big one, the one controlling the music. So really, I started more with the bata before. Mm-hmm. What are your feelings of tonight paying tribute to Mongo? I know you basically grew up together, and you've known Mongo for most of your life, and mm-hmm. What is your feelings paying tribute to the man? The feeling to me is a pleasure to be with Mongo and Armando and Giovanni and the audience, which they're very excited because we'll get together tonight, and it's a very special night for everybody, you know. So, and they're expecting what they're expecting, they never see, before, long time ago. Mm-hmm. Just once a year, when we get together like this, so right. People are very happy. So then I play for Mongo, for me, for the whole percussion plus the audience. I really enjoy to play with the audience. Mm-hmm. It's more important to me play for the audience. Mm-hmm. I want them to say I'm happy. I pay my money, I'm happy. They play and they play what we want to deserve. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, it's my play it always. I like a shooting. I like to play more and more and more and more and more. Maestro, gracias. Thank you very much. Maestro, yeah. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué es tus sentimientos de hoy? Haciéndole homenaje, tributo a Mongo. ¿Qué son sus sentimientos? Bueno, sucede lo siguiente. Tanto Mongo Santa María como el señor Francisco Aguabella son unos elementos representativos de nuestra música, del folclor nuestro, generando siempre el sector africano. Nosotros tenemos muchas cosas de africano, entonces la estamos representando dignamente porque ellos lo hacen. Ustedes vieron la demostración que ellos dieron de eso. Entonces es una cosa que toda ellos. Todo. El tambor es una cosa que nadie puede dejar de tocarla. Usted pone un tambor en una esquina y todo el mundo que pasa, fíjese, eso sigue. Y sigue. No que se lo vaya a robar, no. No. Y sigue. Quiere decir la tentación que hay, eso es inevitable. Cuando usted empezó, usted tocaba la conga, ¿no? Bongo. Bongo. Uh-huh.
¿Y cuándo cambiaste al bajo? O... No, enseguida. Eso fue una cosa de un conjuntico que se formó. Uh-huh. Entonces estábamos tocando y eso, pero yo siempre pensando en la música, uh-huh. porque toda mi familia es musical. Uh-huh. Entonces me dediqué al contrabajo y a la trompeta. Uh-huh. Pero sobre todo al contrabajo y después estudié piano. Escuchando sus grabaciones cuando como tocaba con Arcaño, sí. Usted a veces ponía ritmos de la tumbadora en el bajo, ¿verdad? Sí, naturalmente. Uh-huh. Y ese es lo que me queda a mí de los niños, uh-huh, uh-huh. Con Gocero. Uh-huh. Siempre hice algo de eso. Bueno. De esos tiempos de tocar con Arcaño, eran ustedes lo más popular en Cuba, ¿verdad? Bueno, naturalmente que sí. Uh-huh, uh-huh. Sí. Una época que fuimos francamente 11 años en el primer lugar. Uh-huh. Después entonces cambió la cosa, uh-huh. yo tomé otro rumbo, uh-huh. los diferentes músicos que integraban la orquesta, pues uh-huh. uno se fue a México, uh-huh. el otro se fue a otra orquesta y así sucesivamente, y entonces yo también. Uh-huh. Uh-huh. Yo en el año que me fui de la orquesta fue en el año 49. Entonces fui a inaugurar el Teatro Blanquita de Cuba. Uh-huh. Uh-huh. Y de ahí seguí otro ritmo. Entonces, bueno, ya pertenecía a la Orquesta Filarmónica de La Habana, uh-huh. desde el año 30, pero entonces después seguí trabajando en teatro y eso, me fui alejando hasta que salí de Cuba. Eso de la descarga cubana, ¿cómo empezó? ¿De qué fue la idea de la descarga? Bueno, la idea fue mía, uh-huh. porque la situación era la siguiente. La descarga, lo que le llamamos el jazz, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Combo. Los americanos lo hicieron siempre, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros los cubanos no lo habíamos hecho nunca. Pero entonces, Bebo Valdés hizo la primera descarga gratis y jazz. Bebo Valdés, después le siguió Chico Fale. Entonces después yo hice la descarga, pero bien cubana. Uh-huh, uh-huh. Para diferenciarla, ¿no? De las otras, que era muy buena, por cierto. Uh-huh. Entonces hicimos esa concesión. Pero lo más bonito fue que no lo hicimos con la intención de triunfar ni nada, porque fue que a mí se me ocurrió uh-huh. avisarle a todos los músicos que trabajaban por la noche uh-huh. hacer una grabación. La grabación empezó a las 4 de la madrugada, porque tuve que esperar que todos los músicos terminaran su diferente trabajo. Uh-huh. Michael Lewis, uh-huh. y ahí empezamos, en 6 horas hicimos todo eso de caña. Pero no se le dio importancia, yo mismo dije, no me va a pasar nada con eso. Y oiga, muy bien. ¿Cómo le dicen la salud? Gracias. ¿Cómo le dicen la Biblia, la música cubana, no? Eso de esos descargas. Uh-huh. Otra pregunta. ¿Qué era su grupo o su musicalmente? ¿Qué fue su favorito? Bueno, grupo, orquesta. Mira, mi grupo es muy bueno. El grupo un lugar porque eran diferentes sesiones, por uh-huh. ejemplo, estaba el conjunto de Arsenio Rodríguez, uh-huh. un creador muy grande uh-huh. de esta música, uh-huh. muy representativo, artístico de pueblo nuestro. Uh-huh. Entonces estaba también Egino Fraga con su orquesta, uh-huh. orquesta ideal, había muchas orquestas, Fajardo. Su situación musical, ¿qué es su favorito? ¿Cuál propia orquesta de eso? Bueno, de usted. La orquesta favorita mía, la orquesta uh-huh. típica, ¿no? Uh-huh. En esa me crié uh-huh. y lo hice. Uh-huh. Pero después, como los tiempos varían, porque la orquesta típica francesa que le llamaba, uh-huh. ahí tiene violín, flauta, y batería, y la conga, uh-huh. y el piano, y sin cantar, y un coro. Uh-huh. Pero después hubo por circunstancias especiales que varían, en un saxofón, una trompeta, o hacer una orquesta completa de ella, uh-huh. la orquesta Riverside en Cuba, no es muy buena orquesta. Uh-huh. Cuando se estaba creando growing up ¿cómo se dice? En Cuba, ¿qué escuchaba cuando estaba joven? Las influencias suyas. Las influencias mías puede decirse que son africanas. Uh-huh. De origen, ¿no? Nosotros somos cubanos, somos africanos. Pero en eso me basé. Sobre todo tratar de ser lo más típico posible y lo más original posible. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Esa es la condición. Las composiciones mías aparecen muchas veces, un poco raras. Uh-huh. Pero es para salirme, porque el compositor tiene que tener mucho cuidado cuando compone una pieza. Uh-huh. Porque puede caer en parecerse a la otra. Uh-huh.
usted piensa y dice, bueno, esto no lo hago. Si usted igual que lo que dice ahorita, ha pensado, pues. ¿Cuántas canciones has compuesto? Bueno, yo, entre mi hermano y yo hicimos 3,000 canciones. Pero yo hice unos 1,500 y mi hermano el resto. Pero si yo componía el mío, no, yo me quité de la composición y entonces me dediqué a la música popular. Hice la guaracha, el bongo, una cosa tan fantástica. Y la rumba y todo eso. Es muy buena, por cierto. ¿Y cómo estuvo que se evolucionó el mambo del danzón? Bueno, porque eso fue una idea que tuvimos nosotros. Cuando en el año 37, mi hermano y yo hicimos esa creación. Te doy, pero lo hicimos rápido. Pero pensando en que la época era romántica, le bajamos la velocidad al asunto. Lo hicimos danzón. Danzón mambo. Entonces en el año 50, surge Damas Pérez Prado, con el mambo movido, y con el jazz. ¿No? Fue muy bueno, fantástico. Eso nos ayudó mucho a nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos al señor Pérez Prado, porque si no fue el señor Damas Pérez Prado, el mambo no se conoce ni nada. ¿Qué ahorita estás escuchando? ¿Qué tienes más bien en su cassette o su CD player? ¿Qué estás escuchando ahorita en este momento? Bueno, siempre hay una inquietud. Uno siempre piensa en algo nuevo. Yo tengo una cosa nueva ahí, pero tengo lanzado, no va a ser, no va a ser que la gente piense que yo estoy loco. Yo no, por eso, me aguanto un poco, ¿no? Pero siempre usted verá qué va a pasar aquí. Por favor, maestro, muchas gracias, ¿eh? Encantado. Thank you very much, ¿eh? Hey, Francisco, thank you, ¿eh?